Saludos cordiales para todos nuestros seguidores. Bienvenidos a las informaciones más recientes de última hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Afganistán, Bolivia, Myanmar y Venezuela como los países que no realizaron esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para cumplir sus obligaciones internacionales. En un comunicado divulgado por el Departamento de Estado, Biden dijo, sin embargo, que los programas de Estados Unidos para respaldar a esos países en la lucha son de vital importancia para los intereses nacionales estadounidenses. Biden mencionó que parte de un presupuesto de $24,300 millones para abordar los tratamientos y recuperación de los adictos incluye fondos significativos. El documento identifica también como naciones de gran tránsito o producción de ilegales a Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. También advierte que la presencia de un país en esa lista no es un reflejo de los esfuerzos de sus gobiernos ni de su nivel de cooperación con Estados Unidos. En ese sentido, el comunicado elogia y alienta los esfuerzos de México para arrestar figuras del crimen organizado. Además, dice que se siente alentado por los esfuerzos de Bolivia con el último año y su cooperación con socios internacionales. Biden alienta al gobierno de Bolivia a emprender pasos adicionales para proteger a los mercados ilícitos de la explotación criminal y reducir los cultivos que continúan excediendo los límites establecidos por las leyes. Y combatirla sigue siendo una de las prioridades de la administración, por lo que Estados Unidos buscará expandir la cooperación con China, la India y otros países que son fuentes del recurso químico. Estas son las informaciones por hoy. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.